Bueno, para aclarar un poco la situación, este es un acuerdo que se ha tomado por propuesta de los presidentes de barrio. O sea, nosotros como organizadores proponíamos 3 días, ¿no? Para ir de a pocos. Pero los presidentes de barrio, con un pensamiento ya más amplio, más innovador, han optado por los 9 días. De fiesta patronal y terminar el último día con fiesta orquestada, ¿no? De orquesta. Y tomamos a bien este pedido, pues, puesto que ya era hora, ¿no? Si bien es cierto, hay algunos que van a estar a favor y otros en contra, pero los que están a favor, pues, son la gente que quiere a su pueblo, ¿no? Porque hacer de nuestra fiesta tradis, nuestra fiesta patronal tradicional y costumbrista va a tener muchas ganancias en cuanto a la revaloración de nuestras costumbres, muchas ganancias económicas en cuanto al flujo de turistas, a la ganancia turística que vamos a tener de aquí más adelante. Y los que están a contra, pues tendrán sus motivos, más que todo lo que se decía en la reunión, y cojo palabras de otros presidentes. Motivos que tiran un poco más al mercantilismo, ¿no? Al negocio que se hace siempre. Johan, ¿qué es lo que va a pasar con estos barrios o asentamientos humanos que no acaten esta ordenanza ya? Porque se tiene en cuenta de que se le va a hacer una ordenanza municipal. Bueno, con la presencia del alcalde, ayer hemos quedado con todos los presidentes de barrio que han asistido, que se va a reglamentar esto con ordenanzas municipales. Y creo que vamos a empezar ya a trabajar en eso para hacer un trabajo ordenado y sobre todo con un aval, ¿no? Con un aval legislativo en cuanto a ordenanzas municipales se refiere. O sea, vamos a trabajar, no va a ser un trabajo a la deriva. Nosotros por eso venimos trabajando ya con mucha anticipación lo que es la fiesta patronal y lo estamos haciendo ya justo. Ayer ha sido la última reunión con todos los presidentes de barrio que estaban asistiendo, y se ha hecho el sorteo también, ¿no? Así que todos los barrios que han asistido y que han dado a conocer que quieren a su pueblo y quieren hacer la fiesta patronal, pues entre ellos han sido el sorteo ya. Lástima a la gente que no ha asistido, los presidentes de barrio que no han asistido. Estos presidentes no van a, ya no van a ingresarse a la No, no, programación. no, porque Hasta el día de justamente ayer se ha cerrado todo esto. yo creo que sí, yo creo que sí, porque ya se ha sorteado. Sí, lo que quiere dar a conocer con esto es que si viene algún presidente de asentamiento humano, barrio, que no ha participado de esta reunión, quiere ingresar a formar parte de esta programación, ya no va a ser aceptado. No, ya no, pues es que hemos tenido muchas reuniones y sería faltarle respeto a la gente que ha ido, a los presidentes de barrio que han ido, sería faltarle respeto por la forma de que en último momento querer hacer las cosas, bueno, van a salir mal, ¿no? Así que nosotros estamos poniendo en orden eso. Esto Y así se ha que acordado en la reunión de día de esos ayer. son todos los acuerdos que se ha tomado entre la comisión y los presidentes de barrio. Esto es una propuesta de la mayoría. O sea, no es que nosotros estamos diciendo, oye, va a ser así, o sea, sino estamos siendo democráticos. Y lo que acordaron, o sea, mejor dicho, esto es el pedido de la población, que nosotros agarramos y tenemos que hacerlo cumplir.